esto es un poco de todo. Todos sabemos que los controles de GameCube son los mejores que existen, así que Shank Mods decidió modificar sus controles de Switch para que se vieran y se sintieran como controles de GameCube. Aunque claro, esto no fue nada sencillo y si te interesa, puedes ver el proceso completo en su canal. Including wireless functionality. They use real GameCube controller parts, so they feel exactly like a GameCube controller. My GameCube Joy-Cons can charge through the rail, work wirelessly, and feel just like a Waybird with a custom center grip. This project was so much work, but I'm really happy with how it came out. En Rusia hay una base militar que tiene un hangar con transbordadores espaciales soviéticos abandonados. Así que claro, el equipo del canal Exploring the Unbeaten Path hizo lo que toda persona haría. Viajaron miles de kilómetros para llegar ahí y después caminaron por el desierto para infiltrarse en el hangar donde durmieron varias noches mientras había guardias patrullando. Y claro, me imagino que poder ver y entrar a estos transbordadores espaciales realmente valió la pena. Happy Homebodies es una cuenta de Instagram de una pareja que viaja con sus perros en este sorprendente camión. Y si quieres seguir sus aventuras, puedes hacerlo con el enlace en la descripción. Este es el sorprendente Loa Prove Lens y te permite conseguir increíbles tomas como estas. Cutiman creó esta sorprendente canción utilizando pedazos de música tocada por diferentes artistas en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.